¿Quieren un globo? También vamos. Sí, pero ¿para qué? ¡Qué bonito! ¡Potencia! Voy a dejar mi chamarra porque...
ver que viene a su tierra, lo dejó todo por irse a los cielos, a convertir a la gente. Ojalá y lo logre. Muy contento. Muchas felicidades, hijo, estamos muy orgullosos de ti. Estamos muy contentos, no tenemos palabras para En estos momentos estamos esperando la llegada de los nuevos sacerdotes, especialmente la de esta parroquia, Juan Carlos, Padre Juan Carlos, que estamos esperando aquí a la entrada del pueblo para irnos en procesión con él y poder celebrar la misa aquí en su comunidad. Y una comunidad que está orgullosa de él, porque es el primer sacerdote de después del 88, y hacer oración por ellos. Gracias. Los invitamos a todos a divertirnos. De él, que Dios lo cuide, lo proteja y le dé fuerzas para seguir adelante. Para que siga adelante. Estamos muy contentos todos su corral por tener a nuestro sacerdote. Que Dios lo cuide mucho y lo hay cuide cuidado con el camino. Mueble. Oh, que estamos orgullosos de él. Estamos contentos. Corrales está de fiesta por su vida. Muchas felicidades por ser el padre. Que ya llegó a ser. Y de todos de aquí, Marcelo. Y que no lo guarde en nuestro corral. Que no deje de visitar los Pues, ¿qué le puedo decir a Juan Carlos y al padre Juan Carlos? Que muchas felicidades. Como dice la pancarta, el pueblo está orgulloso de él y esperamos que le vaya bien en todo su caminar. Felicidades para Juan Carlos. Que Dios lo bendiga siempre y que lo lleve siempre por el camino del bien. Muchas gracias. Ánimo, Juan Carlos. Yo creo por eso andamos tan bien. Estamos muy contentas por nuestro nuevo sacerdote que salió de nuestra comunidad. Dios nos mandó muchas bendiciones con ese sacerdote. Bendito sea Dios. Que Dios lo ayude, lo ilumine. Dios y la Santísima Virgen lo protejan donde quiera que esté en su ministerio. Pues igual que nos sentimos mucho, muy orgullosas por esta bendición que mi Padre Dios nos da a través del sacerdote Juan Carlos, que salió de aquí bien jovencito y ahora regresa como sacerdote. Gracias a Dios. Muchas felicidades a nuestro padre Juan Carlos y a toda su familia. Y estamos todos aquí muy orgullosos de él. Gracias. Bienvenido a su pueblo. Nos sentimos orgullosos de él. Nos sentimos orgullosos de él. Orgullosos de tener un padre aquí en la comunidad de Corrales, que es mi comunidad, y agradecer a todas estas personas que nos acompañamos. Mi sobrino, orgullosamente de Corrales. Bienvenido, mi sobrino. Gracias. Padres, hermanos, tíos y familia. De parte de Elvira, su sobrino. Gracias. Felicidades para mi sobrino, familia y demás. Guzmán Castro. Ya nos Flores Guzmán. Sí, padre. A ver, ¿qué más nos pido? Y alegres, entonces, porque viene nuestro padre. La comunidad. Es una bendición, muy gracias. Tengamos un sacerdote de la comunidad. Bienvenidos a esta parroquia de Corrales. Mis padres, los tres son siete. Muchas felicidades. Vaya desfalta. Pues yo los felicito. Nada más. Que estamos muy alegres porque va a venir aquí a nuestra comunidad, porque es el párrafo aquí de nuestra comunidad. Y muchas felicidades. Muchas felicidades y es un orgullo para Corrales tener un párrafo de aquí de nuestra comunidad. Muchas felicidades y que siga adelante.
muchas felicidades y decirle que nosotros somos la familia de Corrales, muy orgullosos de que sea padre y que aquí lo estamos esperando. Muchas felicidades. Pues felicidades por haberse logrado los sueños que él, que él quería. Que Dios lo bendiga y lo cuide. Que siga adelante con su camino para que Dios lo ilumine para aquí. Thank you.
Tiene una muchacha que da ya de Corrales la presidencia. No dijo que rato lo que ofrece porque no más viera todo el año. Muchas gracias. Yo creo que hoy es un brete, en especial aquí en la localidad de Corrales. Debemos estar orgullosos primeramente y agradecidos porque Dios nos ha permitido que el día del padre Juan Carlos sea su cantamisa y sobre todo las vocaciones que hoy en muchos lugares se han perdido, lugares como su brete, en especial en Corrales, y con esto se puede motivar para que muchos jóvenes están por los malos caminos, vuelvan por el bien de cada uno de ellos. Entonces yo creo que hoy felicitar al padre Juan Carlos, felicitarlo, y yo creo que desearle éxito, porque es un camino difícil que va a llevar a cabo desde aquí por el resto de su vida. Personas mayores, toda mi familia, muy contento y quieren Dios que sigan orando por mí porque yo lo hago por ellos para que este ministerio sea fructífero y sea una fidelidad como Cristo, buen pastor, lo ha hecho. Muchas gracias y Dios los bendiga. ¡Bravo! Gracias.
Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén. He
El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. A los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Sumo y eterno sacerdote, concede al pueblo redimido experimentar el poder de la cruz y la resurrección de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentar. Porque estaba desfigurado su semblante
que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿No? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuántas maravillas has hecho, Señor y Dios mío? ¿Cuántos planes en favor nuestro? Nadie se te puede comparar. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Para hacer tu voluntad. No callé tu justicia, antes bien proclamé tu lealtad y tu auxilio. Tu amor y tu lealtad no lo he ocultado a la gran asamblea. Aquí estoy, Señor. Sostengo a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones. Se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer? Porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes».
Palabra del Señor. Sin duda alguna, hoy es un día muy importante para nosotros, para toda la comunidad, porque hoy estamos alegres porque uno de entre nosotros ha sido constituido sacerdote para siempre. Y eso hace, hermanos, que todos nos congreguemos en la unidad, porque reconocemos en esta persona, en este sacerdote, la presencia permanente de Dios en medio de nosotros. Esto nos llena de alegría y este acto, esta celebración que estamos haciendo, nos congrega en torno a Dios porque aquí está presente. Hay sacerdotes, hay asamblea y se va a celebrar el único sacrificio, Cristo que se entrega por nosotros. Pero como escuchábamos en la primera lectura, hermanos, Dios no solamente está cuando hay tiempos alegres, cuando pensamos que Dios nos bendice porque las cosas van bien, sino también Dios permanece en todo momento, en las situaciones difíciles, en las adversidades. Dios está en medio de su pueblo y Dios sigue actuando. Hoy quisiera hablarles un poquito de nuestro proceso, junto con Juan Carlos, 5 de nosotros y otros 2, iniciamos un proceso formativo en el seminario hace 13 años. Y fue un proceso que no fue sencillo, fue un proceso largo, con muchas dudas, con muchas crisis, con muchas situaciones donde a veces nosotros no reconocíamos el actuar de Dios. Yo les aseguro que casi todos mis compañeros, cuando entramos al seminario, nosotros no veíamos la acción de Dios en nosotros, no veíamos su voluntad, pero Dios sigue actuando, Dios está presente. Y yo creo que Dios actúa, hermanos, no en cosas extraordinarias. Yo sé que si le pregunto a Juan Carlos o cualquiera de mis compañeros, en nuestro proceso formativo no hubo un milagro y no nos habló Dios directamente y no se nos apareció la Virgen y no se nos aparecieron los santos para decirnos, tú eres elegido para ser sacerdote. Ese proceso de discernimiento, hermanos, se da a lo largo de los años, se da a lo largo de las circunstancias, se da a lo largo de los lugares, a lo largo de las experiencias que nosotros vamos teniendo con Dios. Y sin duda alguna, más que los lugares y las experiencias, se da a lo largo de las personas. Yo sé que en la vida de Juan Carlos, desde que nació aquí en Corrales, él ha tenido la experiencia de Dios en torno a las personas que él ha conocido, que le han amado y que él ha amado. Yo sé que su proceso formativo inició desde con su familia, desde sus padres, del amor de sus hermanos, de la unidad de la familia. Es ahí donde Dios llama, es ahí donde Dios actúa. Y Juan Carlos, sin duda alguna, fue elegido desde un inicio. Así como Jeremías, desde el vientre materno, fue elegido por Dios, así nosotros somos elegidos desde la eternidad. Pero el ser elegidos, hermanos, implica una respuesta de parte de nosotros. Con nuestra vida nosotros tenemos que responder. Él dio una respuesta de sí. Una respuesta que fue difícil, que hubo lágrimas, que hubo mucho esfuerzo, pero que al final de cuentas Él reconoció que eso era lo más importante. Y por eso nosotros estamos aquí congregados, porque nosotros vemos en Juan Carlos, en su respuesta, más que un título honorario para él, vemos la llamada amorosa siempre de Dios que nos invita a nosotros a participar de su gracia. Y vemos en Juan Carlos, sobre todo, el poder y la misericordia de Dios que sigue actuando en medio de su pueblo. Las personas que están aquí, yo creo que muchas de ustedes conocieron a Juan Carlos desde niño, juguetón, cargado, no sé cómo era Juan Carlos desde niño, travieso. Pero en ese conocimiento de él, ustedes fueron viendo cómo fue creciendo la presencia de Dios en medio de él. Ahora que ustedes lo ven acá enfrente, presidiendo la Eucaristía,
pues se ve todo ese proceso hacia atrás. Por eso, todas las personas que estamos aquí, hermanos, es un momento muy importante, porque todos los que estamos aquí hemos colaborado para que Juan Carlos haya sido consagrado por Dios como sacerdote. Y eso a nosotros nos llena de mucho orgullo, de mucha alegría. Ahora, en un segundo momento, hermanos, quisiera hablarles qué es lo que tiene que hacer un sacerdote. Escuchábamos en la segunda lectura cómo un sacerdote es aquel que es tomado entre el pueblo para servir al pueblo. Un sacerdote no nace de la nada. Un sacerdote no viene de fuera, sino que nace dentro de una comunidad. Y sin duda alguna, que Juan Carlos sea sacerdote es fruto de la unidad, de la fe, de esta comunidad que camina con Dios. Un sacerdote es tomado entre... Ya no es Juan Carlos quien vive en él, sino es Cristo que actúa por medio de su persona. Y por eso en esas manos consagradas que al final de la celebración se le va a besar, no se le va a besar a la persona de Juan Carlos, sino a Cristo que actúa en él. Y por eso sus manos ahora tienen el poder de convertir el vino y el pan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora sus manos son capaces de bendecir. Ahora sus manos son capaces de consagrar. Esas manos ya no le pertenecen. Ahora es Cristo quien actúa en su persona. Pero en ese actuar, hermanos, con el orden, pero también con nuestro bautismo, nosotros participamos de la vida de Cristo. Nosotros nos convertimos en sacerdotes, en profetas y en reyes. Y Cristo, que en su sacrificio fue víctima, sacerdote y altar, así nosotros como sacerdotes también participamos, hermanos. ¿Qué es lo que tiene que hacer Juan Carlos y qué es lo que vamos a hacer nosotros en nuestra vida? Pues es imitar a Cristo. Nosotros que estamos aquí hemos dado esa respuesta, hermanos, porque nosotros reconocemos que vale la pena unirnos a Cristo y entregar nuestra vida por su misión y por su voluntad. Ahora Juan Carlos ya no se pertenece, sino que le pertenece al pueblo de Dios. Por eso, hermanos, yo quisiera pedirles en esta celebración que sigan orando por los sacerdotes, sigan orando por las vocaciones, y ojalá y Juan Carlos no sea el último sacerdote que salga de aquí. Ojalá y a partir de aquí sigan haciendo muchas vocaciones sacerdotales, porque se necesitan y porque valen la pena. Sigan orando, hermanos, por los que ya somos sacerdotes, porque es un camino arduo y difícil, porque nosotros vamos a hacer en nuestra persona la vida de Cristo, que no fue fácil. Es una vida de entrega, una vida de sacrificio. Por eso el pueblo de Dios, a quienes les pertenecemos, tienen que cuidarnos, alentarnos y darnos fortaleza. Ojalá y Juan Carlos, siempre que venga a esta comunidad, y cualquier sacerdote que venga, siempre se encuentre fortalecido. Y siempre encuentre en esta comunidad el sacerdocio de Cristo para seguir adelante. Ojalá y Dios nos llene de fortaleza, sabiduría y de esperanza para que nunca desfallezcamos. Ojalá y siempre encontremos comunidades, como sin duda alguna es la de Corrales, unidas en la fe y que reconozcan en nosotros la presencia y el poder de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Todos decimos, así sea. De pie. Hermanos, oremos fervientemente a Dios, Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Digámosle todos con fervor, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la conserve y proteja con su amor, roguemos al Señor. Por los pueblos de toda la tierra, para que conserve en ellos la paz, roguemos al Señor. Por todos los que están angustiados por diferentes necesidades,
para que les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor. Por nosotros mismos y nuestra comunidad parroquial de Corrales, para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable, roguemos al Señor. Pidamos también por todos los sacerdotes que han sido asesinados, para que el Señor los tenga en su santo reino y a nosotros nos siga protegiendo, roguemos al Señor. Por estos nuevos 7 sacerdotes, para que el Señor siempre confirme en ellos ese sí que han dado para servir a la Iglesia, roguemos al Señor. Carlos, para que el Señor los bendiga, porque muy agradecido está con ustedes porque le han regalado un hijo a la Iglesia, roguemos al Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu Iglesia y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor esté con ustedes. Oremos.
Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y en tu designio salvífico, has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la Iglesia. En efecto, Cristo no solo confiere la dignidad del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino que, con especial predilección, elige a alguno de entre los hermanos y, mediante la imposición de las manos, los hace partícipes de su misterio de salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor, preparen para tus hijos el banquete pascual, fomenten la caridad en tu pueblo santo, lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos y, consagrando su vida a ti y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí mismos la imagen de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando llenos de alegría. Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, que fieles a la verdad, promueve la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos Juan Carlos, Jason, Omar, César, Edgardo, Víctor e Isidro, a quienes nos has llamado a participar contigo mediante el orden del sacerdocio, de sus papás y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de los pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante toda la gloriosa Siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo su protección.
Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestro día, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda en sus santas y venerables manos, y elevándolo los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre, suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro e inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de todos tus hijos difuntos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires: Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y la de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los
nuestros males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. A tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Que tu Hijo nos mandó ofrecer en conmemoración suya, te rogamos, Señor, que unidos a Él seamos una oblación perenne. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Antes de cumplir con la Eucaristía, con la bendición, quisiera agradecer a Dios Triuno por este don tan maravilloso que nos ha regalado a mis hermanos y a mí, compañeros ya desde un largo caminar, por allá desde el 2009. Estoy muy contento, muy alegre por haber recibido este don. Y que no es un don para mí, sino es un don para ponerlo al servicio de los demás.
siempre servir y amar. Y el servicio, pues es algo que me ha enseñado mi papá aquí presente. Una persona que me ha ayudado a cultivar la humildad y la sencillez, pero sobre todo a servir. Estoy muy agradecido con usted, porque... pequeños, cuando pues nos íbamos a trabajar, cuando nos íbamos a ver el ganado, usted siempre me inculcó la humildad y la constancia. Estoy muy agradecido con usted y doy gracias a Dios porque me dio un padre como usted. Doy gracias también a mi mamá, que yo creo que por su oración aquí estoy. Ella siempre me ha cultivado. El que tenga siempre presente a Dios en mi caminar y que esté siempre firme, y que sin la oración nada se puede hacer. Gracias, mamá. También a mis hermanos, aunque el mayor no ha podido venir, sé que desde Zacatecas está presente en este momento especial para toda la parroquia. Y pues también quiero agradecer a mi hermano pequeño, ¿verdad?, el más chico de la familia, que pues también ha estado presente en mi camino vocacional. A mis hermanos, gracias. Y también a toda mi familia, a mis tíos, que también son un gran ejemplo para mí. Y pues doy gracias a Dios porque me dio una gran familia, sencilla y humilde, y que siempre están presentes conmigo. Gracias a todos ellos, Dios los bendiga. Y pues seguimos aquí caminando. Muchas gracias a todos ellos, y pues en especial también a toda la comunidad de la parroquia que ha estado y que me ha visto nacer en esta vocación hacia el sacerdocio. He ido caminando a lo largo de pues ya 13 años dentro de este discernimiento, y pues gracias por su oración, por su amistad, por esa atención que han tenido cuando los he visitado aquí en las vacaciones. Yo me he sentido muy a gusto porque es mi casa y yo lo siento como mi familia a cada uno de ustedes. Muchas gracias por todo. Agradezco a la comunidad de la Batea, del Niño Artillero, del Refugio de los Pozos, de la Lagunita, del Potrero, de Estancia de Guadalupe, de Luis Moya, del Carrizo, y especialmente aquí a la comunidad de Corrales. Muy agradecido con todos ustedes, y solamente les pido que sigan orando por cada uno de nosotros para que desempeñemos con fidelidad nuestro ministerio sacerdotal y que lo hagamos como Cristo, buen pastor, a un lado de sus ovejas. Muchas gracias. También quiero agradecer desde aquí al Padre Gil, al Padre Ezequiel y al Padre Armando, quienes pues sembraron en mí la vocación y que me han acompañado en el proceso vocacional a lo largo de estos años. Muy agradecido con ellos, y sé que estarán en oración constantemente por un servidor. Pero también en especial quiero hacer mención al Padre Carlos,
Zúñiga, que aunque lleva algunos meses aquí en la parroquia, pues siempre me tocó servir con él un tiempo en la parroquia del Mezquital, y desde allí, desde que fue párroco de mis dos hermanos, los gemelos, pues hemos formado una gran amistad. Dios le pague por todo esto, Padre. Dios lo bendiga. Ahora quiero presentarles a mis hermanos sacerdotes que me acompañan hoy, ¿verdad? Le pido acá a mi lado derecho al Padre Daniel que se ponga de pie, Omar Daniel Domingo de la parroquia del Hospital, el Padre Cecilio Daniel de la parroquia de San Sebastián, el Padre César Omar Domínguez, también tenemos el Padre Jason Omar Sánchez de Cuencamén. El Padre Víctor Monreal, aquí en la parroquia de San Luis. El Padre Ricardo, aquí en la parroquia de Santa Elena Río Grande. El Padre Juan Antonio, que estuvo acompañando en la formación cuando estaba en el segundo año del seminario menor, de aquí de la parroquia también de San Andrés del Teo. Y el Padre Luis Rubén, que es mi padrino y ha sido mi maestro en toda la etapa de teología y un gran amigo también. El Padre Fabricio Iván Vadillo, coordinador del seminario menor de la parroquia de Río Grande. Y el Padre Daniel, de la parroquia de San Andrés también de Cama, encargado de la formación también del seminario menor como director. Bien, un gran amigo. Pues agradecidos con todos, Dios los bendiga con esta alegría y este entusiasmo en este día. Nos ponemos de pie. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Que el Dios de todo consuelo disponga los días de ustedes en su paz y los llene de sus bendiciones. Amén. Que los libre siempre de toda perturbación y afiance en su amor sus corazones. Amén. Y alcanzar la felicidad eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Sí, no, no.